Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Sean ustedes cordialmente bienvenidos a la presente emisión de CNC Noticias. Estos son nuestros titulares a desarrollo. Mucha atención, amables televidentes, que ya fue firmado el proceso de paz por el ente nacional en el distrito de Buenaventura, oficializando a esta ciudad como el laboratorio de paz de todo el territorio nacional, convirtiéndolo en un ejemplo, un referente para otras ciudades del país. Luego de la tregua entre las bandas criminales Los Chotas y Los Espartanos, que le devolvió la tranquilidad a los habitantes del distrito, se inició una mesa de diálogo como parte del programa del presidente Petro denominada Buenaventura, potencia de la vida en la paz total. En horas de la tarde estuvo la vicepresidenta Francia Márquez en una rueda de prensa donde mostró su alegría por este proceso de paz que se está dando en este distrito del Pacífico. Quiero iniciar primero manifestando que es de gran alegría, y lo sé porque lo siento y lo he vivido, que hoy el pueblo de Buenaventura pueda ser el alumbrado en paz. Que hoy el Día de la Virgen, después de tantos años de dolor y sufrimiento, este pueblo va a permitirse salir a las calles y alumbrar sus calles, compartir entre vecinos, entre familiares en paz. Y ese es un paso importante, porque es devolverle la alegría a un pueblo que ha estado sometido al miedo, al dolor, al abandono, ¿sí?, y a las violencias sistemáticas y estructurales. Yo creo que el primer paso es la disposición y la voluntad de un gobierno para hacer la paz, pero también la disposición y la voluntad de los actores que han estado en conflicto. Lo decía hace un rato, muchos de estos jóvenes han sido víctimas del conflicto armado, y tristemente esas dinámicas estructurales de una guerra permanente terminó volviendo a muchos victimarios, ¿sí? Hoy reconciliarnos como pueblo, como comunidad, es un paso importante para avanzar. Pero sabemos que la paz ha llegado a estos territorios. De igual forma, el comisionado para la paz, quien también hizo presencia en este evento, se manifestó sobre la responsabilidad de las partes para sostener este ambiente de paz. La sostenibilidad de la llamada tregua es responsabilidad y es la construcción de muchas partes. Aquí al lado de Bolivia, Aramburo, rendimos un homenaje a la vida. Por su parte, los representantes de la Cámara del Distrito de Buenaventura también dieron a conocer que desde el Congreso de la República se está trabajando para poder aportar y fortalecer todo el proceso que se está adelantando en el Distrito de Buenaventura en torno al tema de la paz. Este proceso de paz es el anhelo de toda una comunidad que ha estado bajo el miedo y la zozobra, una comunidad que ha sufrido en carne propia los embates de la violencia y que hoy tiene una esperanza. Por eso, es importante que el compromiso del gobierno sea acompañado por los congresistas, hijos de esta tierra. Llevamos 38 días gozando de paz, de tranquilidad. Podemos mirar en la ciudad cómo los hermanos bonaverenses pueden salir a las calles a cualquier hora de la noche, sentarse en el andén de la casa, compartir con los vecinos, cosa que se había perdido en la ciudad. Y esperamos de que esto continúe y que este proceso, que comenzó hace 38 días y que hoy se pone el sello con la visita de la vicepresidenta y el comisionado de paz y las entidades internacionales, podamos realmente continuar este proceso y que en un futuro no muy lejano podamos tener paz total, igual el país colombiano. Lo primero que hay que decir que este es un día de júbilo, es la alegría que debe tener Buenaventura, que por fin se abre una ventana para lograr que Buenaventura no solamente cese la violencia, sino además que se cierre definitivamente el conflicto en nuestro territorio. Hay una gran tarea y una gran responsabilidad, como lo decía el comisionado, de cuidar, pero sobre todo que el gobierno nacional pueda dar las garantías para evitar que este acuerdo que hoy tienen las dos estructuras se pueda materializar en Buenaventura, pero además que pueda llegar a feliz término, es decir, que pueda consolidarse en una mesa de negociación o en un sometimiento y que definitivamente podamos cerrarle la violencia y que llegue la paz total y definitiva a nuestro territorio.
Desde la Cámara de Representantes ya se ha empezado a brindar las herramientas para que el gobierno nacional continúe con este proceso de paz. Que ya comenzamos a hacer la tarea. Lo primero fue haber aprobado en semanas pasadas el proyecto de ley de la 418 que permitió darle herramientas al gobierno nacional para que inicie estos diálogos con todos los actores armados existentes en Colombia. Lo segundo es la garantía que tiene que ver con las instituciones sociales, en este caso lo que planteó nuestra vicepresidenta, en mecanismos para evitar que los actores que hoy quieren ingresar, y en el caso puntual de Buenaventura, los chotas y los espartanos, puedan tener esa garantía en materia de educación, salud, pero también en empleabilidad, y es el gobierno nacional que lo debe garantizar. Y tercero, que creo que es lo más importante, y es que la comunidad de Buenaventura y la comunidad internacional tiene que rodear este proceso para lograr que efectivamente se consolide lo que Buenaventura desde hace más de 20 años quiere, que es la consolidación de la paz total. Este es un proceso que necesita de la compañía y el compromiso de la comunidad en general. Y de manera oficial se hace apertura a todas las festividades navideñas con el Día de las Velitas. Y es por eso que la gobernadora Clara Roldán hace una invitación a todos los vallecaucanos, especialmente en el distrito de Buenaventura. En este día tan especial, quiero invitar a todos los vallecaucanos a encender el espíritu de la solidaridad, de amor y compasión, a reconciliarnos con nuestros familiares, amigos y cercanos. Con la llegada de esta noche de luz, nos preparamos para la llegada de la Navidad. Época de compartir en familia. Feliz Día de las Velitas, hermosa tradición de nuestro país. Seguimos con más información y en esta oportunidad queremos contarles a ustedes el atentado contra la felicidad que sufrió el distrito de Buenaventura. Sí, señores, desafortunadamente hombres o amigos de lo ajeno intentaron robarse cableado del sistema eléctrico que alimenta toda la alegría y toda la luz para que cobre vida las figuras que adornan el centro de la ciudad. Este hecho fue denunciado por el director técnico de vivienda, Santiago Llores. Los dueños de lo ajeno no respetan ni las tradiciones navideñas. En esta imagen se ve a un joven menor de edad que se sube a un poste al parecer para arrancar los cables del alumbrado navideño de este sector. Ante esto, el director técnico de vivienda manifiesta que efectivamente se robaron las instalaciones que dan energía al alumbrado. Sí, pues un hecho lamentable. Estamos hablando de un robo de unos cables de la cual ya comprendían unos elementos navideños. Esto fue en la madrugada de hoy y pues obvio, antes de no haber prendido oficialmente el alumbrado en Buenaventura, pues estamos presenciando frente este caso infortuito y que pues tampoco no amerita con la comunidad que tanto está esperando este alumbrado navideño el día 7 de diciembre. Ante esto se dieron a tomar unas medidas para prevenir estos robos y de igual forma se le pide a la comunidad que tenga sentido de pertenencia ante algo que es de todos. Bueno, ya hablamos con el secretario de gobierno para poderle presentar el caso. Ellos ya han estado manifestando poderse reunir con el coronel Correa y en estos momentos pues estaríamos esperando algún resultado frente al mismo. Creo que estamos proponiendo a encender las luces el día de hoy precisamente para que no se pueda continuar con estos casos. Sí hago un llamado a la comunidad a que cuidemos los elementos navideños, es algo que le queda a la ciudad. También una recomendación a las personas que pueden evidenciar que se les esté vendiendo estos cables o algo, que se abstengan, por favor, porque de igual manera es algo que tiene que ver con un compromiso ciudadano. Realmente estamos haciendo un gran esfuerzo desde la alcaldía distrital para poder que la gente pueda abrazar el alumbrado navideño en esta paz que tanto nosotros deseamos, y yo creo que deberíamos omitir de pronto todos estos percances por parte de algunas personas que quieren intervenir de una forma negativa en el alumbrado navideño. Y en términos judiciales les contamos que fue interceptada una embarcación que realizaba faena de pesca ilegal en aguas del Pacífico colombiano. 1.103 kilos de tiburones han sido incautados en una embarcación que adelantaba faena de pesca de manera ilegal de recursos hidrobiológicos protegidos en el Pacífico colombiano.
La operación se realizó en las últimas horas, donde unidades de guardacostas del Pacífico de la Armada Nacional inmovilizaron esta embarcación, de nombre Mis Tres Amores, y que se encontraba adelantando la faena de pesca aproximadamente a 91 millas náuticas de la isla Gorgona, sin contar con los permisos necesarios para realizar dicha actividad. En las últimas horas, unidades de guardacostas de la Armada de Colombia inmovilizaron una embarcación de pesca tipo flipper de bandera ecuatoriana que se encontraba adelantando faena de pesca en área general del Pacífico Centro a aproximadamente 91 millas náuticas de la isla de Gorgona, siendo esta la posición de tierra más cercana, sin contar con los permisos necesarios para realizar dicha actividad. Debido a que al momento de la inspección, los tripulantes de la motonave no presentaron los documentos correspondientes, la embarcación fue inmovilizada y puesta a disposición en el muelle de la estación de guardacostas de Buenaventura. La pesca fue incautada y los tripulantes, tres colombianos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De igual forma, y en coordinación con las autoridades ambientales, se realizó una verificación detallada de recurso pesquero incautado y se determinó que se trataba de aproximadamente 1.270 kilos de pesca blanca y tiburón, especie protegida cuya pesca está prohibida tanto para fines comerciales como artesanales. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, continúa fortaleciendo las acciones de protección y salvaguarda de los recursos pesqueros y espacios marítimos y fluviales del litoral pacífico colombiano, y en especial de las áreas que gozan de especial protección y preservación, con el propósito de continuar contrarrestando los delitos y las actividades que atentan contra el medio ambiente marino y costero. En lo corrido del año, la Armada de Colombia ha incautado más de 8,3 toneladas de pesca ilegal en el Pacífico colombiano. Y les contamos que el distrito de Buenaventura al día de hoy no cuenta con fronteras invisibles, así lo ha dado a conocer el secretario de Gobierno Arlington Agudelo. Pues esta es una importante noticia y es resultado de todo el proceso que se viene adelantando entre las fuerzas militares, policiales, las Fuerzas Vivas, la Iglesia Católica, en el distrito de Buenaventura, en el margen de la paz. Para el gobierno nacional es de gran valor el resultado que se ha obtenido con el laboratorio de paz en el distrito de Buenaventura, donde hoy se celebra cero homicidios en el marco de la guerra entre los chotas y los espartanos durante los últimos meses. Pues esta es la expresión de respaldo a lo que han construido mujeres, niñas y niños con sus padres o con sus hermanos, que los han invitado, con independencia de ser chotas o espartanos, a ser parte de la paz total. Es el respaldo a la decisión que han tomado con sus mandos de parar las muertes violentas en Buenaventura. Y hoy estamos celebrando que van más de 90 días en esa posición y en esa actitud de respeto a la vida, y lo valoramos mucho. Y valoramos, por supuesto, la valentía de las mujeres y de las niñas que han logrado esto y que ha sido respaldado por la Iglesia Católica y, por supuesto, por el gobierno de Colombia. Según lo manifestado por el comisionado de paz, lo que se ha logrado a la fecha en el distrito es un gran referente para el mundo entero. Mantener a estos muchachos sin acciones violentas contra la vida e integridad es un logro, creo que es único en el mundo. Hoy hay aquí la presencia de mucho cuerpo diplomático, porque nunca habían experimentado una situación similar en ninguna parte del mundo. Y esto es una manifestación importante desde Buenaventura como potencia de la vida para las demás dinámicas de violencia armada que existen hoy en Colombia. Asimismo, da a conocer que aunque se han obtenido grandes resultados y avances, es normal que aún persista señales de miedo entre la comunidad, pues no se puede cambiar algo que ocurrió durante los últimos 20 años que marcó a toda una generación de la noche a la mañana. Estamos empezando, nada se cambia de la noche a la mañana, y este primer gesto de los chotas y de los espartanos es muy bien valorado para lograr construir la ciudad que todos los bonaverenses se merecen, una ciudad incluyente, de alegría, de tranquilidad, donde haya mejores condiciones de vida para la población, donde no exista temor de pasar de un barrio a otro, donde sean lo que ustedes siempre han sido, una gente hermosa, maravillosa, en libertad. Hacemos un corte para comerciales y ya regresamos con más información.
Llega una de las épocas más esperadas del año y con ella nuevos aires de paz para nuestra ciudad. Un regalo de amor, un regalo de paz, un regalo de felicidad lo encuentras en el comercio local. Aprovecha de las mejores ofertas y promociones en estas fiestas navideñas. Buenaventura, compra en paz. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andar en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Choladas en Jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Llegó el aguinaldo navideño a Gane Buenaventura y Agua. Del 16 al 24 de diciembre, todos los días sortearemos $1,000,000. Para participar, registra en la web ganebuenaventuraidagua.com tus colillas no ganadoras de chance de 3 o 4 cifras igual o mayor a $5,000 y súmale una colilla de superchance a partir de $1,000. Esté atento a los sorteos, porque ese millón de pesos puede ser tu aguinaldo navideño. Aplican condiciones. Gane Buenaventura Hidagua, todos los días, en todos lados. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta, porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastres. Una campaña salvavidas de la CBC. Ya no vamos a tener riesgos de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños. Y pues no se me van a dañar los electrodomésticos, porque pues como estábamos pegados así, pues no bien, sino era pegados pues con la puerta de allá que viene. Entonces era peligroso para mis hijos y para mis niños, porque se me dañaron las cosas. Entonces ahora yo estoy muy agradecida con Celsia, porque ya estamos seguros, tranquilos y no vamos a tener problema. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. En Sabor Arriero siempre hay motivos para celebrar. Pregunte por nuestro plato navideño y déjate atrapar por la magia de la Navidad. Combo 1, natilla más buñuelo. Combo 2, natilla más buñuelo más hojaldra. Combo 3, natilla más buñuelo más hojaldra más queso. Déjate atrapar por el sabor de la Navidad en el Sabor Arriero. La Sociedad Portuaria Buenaventura obtuvo la certificación de sistemas de gestión de seguridad gracias a los buenos resultados reportados en la auditoría realizada por la Asociación de Empresas Seguras AES. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura continúa trabajando para garantizar un adecuado desarrollo de sus operaciones y brindar siempre la mejor confianza a los empresarios del país, con la firme misión de seguir siendo el terminal multipropósitos por excelencia de Colombia. Gracias por continuar con nosotros y queremos contarles que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura hizo una millonaria inversión para llenar de luz y de alegría la Navidad en el puerto de Buenaventura, pues todo el sendero del Boulevard del Centro fue decorado gracias a la inversión y gestiones realizadas por la directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Diciembre es un mes que se caracteriza por estar lleno de luz y Buenaventura, siendo una ciudad tan alegre, no podía pasar un año más en medio de la tiniebla traída por la desidia y la falta de gestión administrativa. Por fortuna, el sector privado ha dicho presente en representación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que le permitirá a la ciudad lucir en esta fecha radiante y cargada de mucha alegría. Sí, yo los invito a todos de que vengan y caminen y vean esta luz, este alumbrado de Navidad que la Sociedad Portuaria le regala en esta Navidad a Buenaventura. Y es que para la Sociedad Portuaria era importante dar un regalo que impactara a todas las familias del distrito. Lo pensamos mucho en qué queríamos hacer, y lo que queríamos hacer era que la comunidad de Buenaventura tenga un espacio en dos facetas, un espacio diferente para salir de sus casas, pero en especial para sus hijos,
¿no? Es para que sus hijos tengan la oportunidad de sentirse en Navidad, ¿no? Ahorita estuvimos con un niño chiquito y lo único que él quería hacer era tomarse la foto con el pesebre, y le preguntamos por qué, y era porque para él es la Navidad, y el árbol que pusimos y las luces, es para que se vuelva Buenaventura memorable para los adultos, pero sobre todo para los niños. Y este alumbrado navideño se hace propicio para un plan entre familia, amigos y enamorados por el bulevar en una fecha cargada de magia. Me encanta el árbol, espero que lo puedan ver, vengan y visiten el árbol. Me encanta el paseo de luces, vas a ver cómo es de bonito, y el pesebre está divino. Entonces disfrútenlo, más en mi opinión esta parte de Buenaventura es divina. Y me encanta que la gente lo pueda caminar y sentir ya ahora con luces. Para la directiva de la sociedad portuaria, este se convierte en un aporte pequeño, pero que ayuda al desarrollo de ciudad, ya que el alumbrado está al nivel del distrito biodiverso ecoturístico, como lo es Buenaventura. Lo principal que queremos siempre es que la sociedad portuaria de Buenaventura y Buenaventura trabajen siempre de la mano. Para nosotros no hay nada que nos llene más de orgullo que es Buenaventura. Y que estas cosas que hacemos en Buenaventura dejen la huella y la marca, es para nosotros lo más importante. Buenaventura hoy vive dos momentos muy importantes, el proceso de paz y la fecha de la Navidad, la cual debe ser disfrutada por todos. En especial hoy que estamos lanzando ya el programa La Paz Total, yo creo que sí, que empecemos esta Navidad, disfruten este alumbrado. Para la directiva de la sociedad portuaria, lo más importante es que los más pequeños puedan sonreír y disfrutar de ese tiempo tan bonito como lo es la Navidad, y que las luces instaladas en el bulevar del centro les ayude a iluminar sus rostros y sus vidas con sueños e ilusiones. Para la comunidad es gratificante poder recorrer en las horas de la noche este alumbrado. Sobre todo agradecen a la sociedad portuaria por este regalo y por esta felicidad. Solo palabras de agradecimiento hoy tienen las personas del distrito de Buenaventura por este gran gesto con el alumbrado navideño en el bulevar del centro de parte de la sociedad portuaria regional de Buenaventura. Bueno, agradezco a la empresa privada que realmente pues se preocupó por los niños de Buenaventura, que son los que aprecian y se toman sus fotos en estos sitios. Muy novedoso, los felicito. Pues aquí estamos, aquí en la catedral, donde está un pesebre muy bonito, representativo de la Sagrada Familia. Veo las coronas de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y me parece muy bien traído para esta época. Les agradezco mucho. Aún para las personas que llegan de otras partes del Pacífico colombiano, este es uno de los mejores alumbrados navideños y gracias a la sociedad portuaria está en Buenaventura. Excelente detalle, pues para la verdad que en Buenaventura, yo transito mucho Buenaventura aunque soy del litoral, no se había visto nunca antes un adorno de esto en este pueblo, que yo lo haya visto no recuerdo. Entonces me parece excelente y desde aquí un mensaje muy especial a las personas que se preocuparon por hacer esto por la capital del Pacífico, como yo siempre lo digo, Buenaventura es la capital del Pacífico, por lo tanto, estando Buenaventura bello, está Buenaventura a todos sus alrededores. En esta Navidad, la sociedad portuaria le regaló a Buenaventura un cariño nuevo, con este alumbrado que se encendió a las 7 de la noche, dándole la bienvenida oficialmente a la Navidad. Y retomando el tema de la paz, queremos contarle que con éxito culminó la Copa por la Paz que realiza la Diócesis del Distrito de Buenaventura y que cuenta con el apoyo y patrocinio de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. El equipo Los Brigadistas fue el ganador de la Copa de Fútbol por la Paz que viene desarrollando la Curia en el Distrito de Buenaventura en los últimos años. En esta versión del año 2022, nuevamente llega a su etapa final con grandes resultados. Agradecido por la oportunidad que se nos brindó de participar en este torneo, que es muy importante para seguir encaminando este proyecto que llevamos de la paz en la ciudad. Para Monseñor, el resultado es más que satisfactorio, ya que no solo ganaron quienes alzaron el trofeo, sino aquel que pudo disfrutar de esta importante fiesta deportiva de manera armónica. El segundo campeonato que hemos hecho por la paz a finales del 2022 es una manera de unir
a todas las instituciones, a todas las organizaciones de Buenaventura, 18 equipos, para construir un sueño de paz, una esperanza, a través de un balón. Queremos enfrentamientos, no de balas ni de violencia, sino en una cancha de fútbol. Por eso hemos programado la diócesis de Buenaventura y Cormepaz este campeonato. Felicitamos a todos los equipos. Queremos construir la paz, pero la paz con sentido social, llevando a la gente a unirse en torno al deporte, en torno a la cultura, en torno al encuentro, y crear en Buenaventura una gran familia, que es la familia de los que habitamos aquí, que merecemos vivir en paz. Estamos en el marco de la paz total, y es allí donde nosotros vamos cada vez más a avanzar, porque este es el segundo campeonato y queremos hacer el tercero y el cuarto. Este evento poco a poco y con el apoyo de empresas como la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se convierte en uno de los escenarios de donde se ayuda a construir un territorio de paz como es Buenaventura. Y es que con esos resultados de cero homicidios, de cero fronteras invisibles, Buenaventura se convierte en un gran referente para proceso de paz a nivel mundial. Para el gobierno nacional es de gran valor el resultado que se ha obtenido con el laboratorio de paz en el distrito de Buenaventura, donde hoy se celebra cero homicidios en el marco de la guerra entre los chotas y los espartanos durante los últimos meses. Pues esto es la expresión de respaldo a lo que han construido mujeres, niñas y niños con sus padres o con sus hermanos, que los han invitado con independencia de ser chotas o espartanos a ser parte de la paz total. Es el respaldo a la decisión que han tomado con sus mandos de parar las muertes violentas en Buenaventura. Y hoy estamos celebrando que van más de 90 días en esa posición y en esa actitud de respeto a la vida, y lo valoramos mucho. Y valoramos, por supuesto, la valentía de las mujeres y de las niñas que han logrado esto y que ha sido respaldado por la Iglesia Católica y, por supuesto, por el gobierno de Colombia. Según lo manifestado por el comisionado de paz, lo que se ha logrado a la fecha en el distrito es un gran referente para el mundo entero. Mantener a estos muchachos sin acciones violentas contra la vida e integridad es un logro, creo que es único en el mundo. Hoy hay aquí la presencia de mucho cuerpo diplomático, porque nunca habían experimentado una situación similar en ninguna parte del mundo. Y esto es una manifestación importante desde Buenaventura como potencia de la vida para las demás dinámicas de violencia armada que existen hoy en Colombia. Asimismo, da a conocer que aunque se han obtenido grandes resultados y avances, es normal que aún persista señales de miedo entre la comunidad, pues no se puede cambiar algo que ocurrió durante los últimos 20 años que marcó a toda una generación de la noche a la mañana. Estamos empezando, nada se cambia de la noche a la mañana, y este primer gesto de los chotas y de los espartanos es muy bien valorado para lograr construir la ciudad que todos los bonaverenses se merecen, una ciudad incluyente, de alegría, de tranquilidad, donde haya mejores condiciones de vida para la población, donde no exista temor de pasar de un barrio a otro, donde sean lo que ustedes siempre han sido, una gente hermosa, maravillosa, en libertad. Pasamos a otro ámbito de la información para contarles sobre la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas por la ola invernal. Esta acción fue desarrollada por la Alcaldía Distrital por medio de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres. La Alcaldía Distrital, por medio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, avanza con la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas por los efectos de la ola invernal que han azotado fuertemente al Pacífico colombiano. Bueno, afortunadamente la Unidad Nacional nos envió un funcionario para entregar unas ayudas humanitarias. Quisiéramos una priorización en algunas familias que no habían recibido nada. El sábado pasado estuvimos entregando a la comunidad del río Dagua, pero en el sector de Citronela, la población indígena de ese sector. Acá estuvimos en Calle Larga, estuvimos en Las Palmeras, entregando aproximadamente 311 mercados. Hoy estamos aquí con la comunidad indígena del San Juan, con las comunidades afro, estamos aquí con el tema de Cuellar, Malaguita, el sector de Pisario, el sector de toda la población de, de,
del San Juan, también haciéndole entrega formalmente mediante acta a todas estas familias que vienen hace rato afectados por los altos niveles de agua. Entonces, con esto estamos cumpliendo. Sabemos que no es la primera ayuda, vamos a seguir en este tema. El funcionario nacional dijo que el gobierno nacional, aparte de esto, como esto es posible que se extienda hasta el mes de febrero, marzo, es posible que en enero o febrero se esté entregando otra ayuda. Pero por ahorita estamos entregando esto a las comunidades del San Juan. Posiblemente la otra semana nos dicen que entre 8 y 9 llega ya el paquete grande, estaríamos entonces replegados también a entregar al resto de las comunidades del río, tanto de río como de carretera. Las ayudas humanitarias que se han entregado aproximadamente son de 463 a las familias damnificadas entre el sector de Agua Clara, Puerto Pisario, Chachajo, Nuevo Pitalito, El Chorro, comunidades del río San Juan, entre otros. Desafortunadamente, un hijo del distrito de Buenaventura perdió la vida. Ese hombre hacía parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y que venía realizando patrullajes en la zona del Cauca, donde fueron emboscados por disidencia de la FARC. Un hijo del puerto de Buenaventura pierde la vida. Las autoridades hacen investigaciones pertinentes en esta zona donde fueron emboscados. 6 efectivos del Ejército Nacional fueron asesinados en las últimas horas. Entre las víctimas, un hijo del distrito de Buenaventura. Los militares fueron atacados con granadas, artefactos explosivos, improvisados y ráfagas de fusil en una zona rural del municipio de Buenos Aires, suroeste del departamento del Cauca. Las víctimas respondían a los nombres de Vélez Moreno Luis, de la Armada Nacional del distrito de Buenaventura, Portocarrero Slater Alexander, de la ciudad Santiago de Cali, Saac Ruiz Johnny, de Timbiquí, Ordóñez Pestaña Jonathan, de la ciudad Santiago de Cali, Mamián Mojoboy Jefferson Rafael, del municipio La Vega, Rodríguez Obando Gian Gilberto, de la ciudad Santiago de Cali. Segundo corte para comerciales y ya regresamos con más información. Llega una de las épocas más esperadas del año y con ella nuevos aires de paz para nuestra ciudad. Un regalo de amor, un regalo de paz, un regalo de felicidad lo encuentras en el comercio local. Aprovecha de las mejores ofertas y promociones en estas fiestas navideñas. Buenaventura, compra en paz. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta, porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastres. Una campaña salvavidas de la CBC. Ya no vamos a tener riesgo de que de pronto nos electrocutemos nosotros o los niños, y pues no se me van a dañar los electrodomésticos, porque pues como estábamos pegados así, pues no bien, sino era pegados pues con la puerta de allá que viene, entonces era peligroso para mis hijos y para mis niños, porque se me dañaron las cosas. Entonces ahora yo estoy muy agradecida con Celsia, porque ya estamos seguros, tranquilos, y no vamos a tener problema. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. En Sabor Arriero siempre hay motivos para celebrar. Pregunte por nuestro plato navideño y déjate atrapar por la magia de la Navidad. Combo 1, natilla más buñuelo. Combo 2, natilla más buñuelo más hojaldra. Combo 3, natilla más buñuelo más hojaldra más queso. Déjate atrapar por el sabor de la Navidad en el Sabor Arriero. La Sociedad Portuaria Buenaventura obtuvo la certificación de sistemas de gestión de seguridad gracias a los buenos resultados reportados en la auditoría realizada por la Asociación de Empresas Seguras AES. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura continúa trabajando para garantizar un adecuado desarrollo de sus operaciones y brindar siempre la mejor confianza a los empresarios del país, con la firme misión de seguir siendo el terminal multipropósitos por excelencia de Colombia.
Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde ir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Uf, choladas en Jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Llegó el aguinaldo navideño a Gane Buenaventura y Agua. Del 16 al 24 de diciembre, todos los días sortearemos $1,000,000. Para participar, registra en la web ganebuenaventuraidagua.com tus colillas no ganadoras de chance de 3 o 4 cifras, igual o mayor a $5,000, y súmale una colilla de superchance a partir de $1,000. Esté atento a los sorteos, porque ese millón de pesos puede ser tu aguinaldo navideño. Aplican condiciones. Gane Buenaventura Hidagua, todos los días, en todos lados. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Gracias por continuar con nosotros. Y triciclos fueron donados a recicladores del distrito de Buenaventura con la única intención de mejorar y facilitar su trabajo, que es crucial para el equilibrio ambiental en el distrito. El establecimiento público ambiental EPA hizo entrega de varios triciclos a recicladores del distrito con el fin de apoyarlos en esta labor tan importante para el medio ambiente. El establecimiento público ambiental, como la autoridad ambiental del distrito de Buenaventura, en este momento está haciendo entrega de 15 triciclos para el fortalecimiento de la red de recicladores del distrito. Esos 15 se suman a 5 que habíamos entregado ya en el semestre anterior para un total de 20 triciclos. ¿Qué queremos con esto? Fortalecer la red de recicladores que tenemos en el distrito de Buenaventura, atendiendo de que una de las problemáticas ambientales más importantes que tenemos en este territorio tiene que ver con el uso inadecuado que estamos haciendo a los residuos sólidos. Full desde donde inicia hasta el 1.14 del man ese de EPA. Edwin Caicedo Angulo es uno de los recicladores que más material ha recogido, logro que lo llena de orgullo y que hoy, con esta entrega de triciclo, realizará con mayor entusiasmo. ¿Usted fue la persona que más recicló en el Biotrueque? Ese día cogí en papá, guinda de guancho, y cogí casi me dan 14,000 pesos, 400 botellas, me dieron mesa, aceite, huevo, me dieron atún, sardina y todo, me dieron papa, cebolla, tomate y cualquier cosa me dieron. Y la casa tiene como más de 12 bustos, como más alto mío, tiene un poco de botella. Y tengo así cartón, tengo un poco de cosas en mi casa. Él me manda ahí, sacó foto anchillé, yo estaba cumpliendo años y tengo bastante botella y cartón. O sea que usted se dedica al reciclaje y ahora sí, con el triciclo más. Voy a ver qué pasa, y me cojo cama, yo busco de guancho, busco aquí en el año La Playita, allá en Huelle yo busco. El establecimiento público ambiental ha estado realizando un trabajo con esta comunidad, enfatizado en las capacitaciones y ayudas que permitan realizar una mejor labor. Así finalizamos esta emisión. Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo.